Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver si me escuchan. Sí, ahí estamos. Okay. Denme un minuto aquí. Ya tengo mis cosas. Ahorita empezamos. Solo abro aquí para grabar y todo. Ok, vale. La clase de hoy va a estar bien rápida por un par de motivos. El primero es que vamos a estar en un, o va, vamos a ver un tema que ya más o menos habíamos repasado antes, que era el de la recursividad. Luego, otra cosa. Porque va a ser rápida, es porque la verdad el tema se entiende bien, bien sencillo. Entonces solo vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Voy a estar pidiendo la participación de varios de ustedes en varios momentos. Entonces solo pónganse pilas ahí, terminamos rápido los ejercicios y terminamos rápido. Porque el tema está bien, bien sencillo. Está fácil de entender a mi criterio. Y no creo que sea algo en lo que nos vayamos a llevar mucho tiempo. Y como siempre, no es que vayamos corriendo ni nada, entonces si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún problema, que no sean problemas de la vida, ¿va? Pero problemas relacionados a esto, entonces puede ahí mandar el comentario y todo, y ahí nos vamos. Eddie, el extraordinario, imagino que sería la otra semana, pero la verdad, no estoy muy seguro. Si quieres, mejor. Por si acaso, anda pagado una vez, anda a sacar la boleta y todo. Y si vas a meterte extraordinario, escribime durante la semana para subirlo y hacerlo, porque honestamente no tenía hecho examen extraordinario, entonces tendría que hacerlo. Pero sí, mi consejo es que simplemente vayas a pagar de una vez. Ok, bueno, vamos a empezar aquí entonces. Vamos a ver, por favor, cuando puedan ver mi pantalla, por favor escríbanme sí en el chat para saber que pueden ver ahí mi pantalla y que estamos bien. Ah, muy bien, Eddie, no te preocupes. Sí, estamos. Ok, bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver, está bonito, está interesante, está sencillo, la verdad. Hoy vamos a seguir trabajando con gramáticas y vamos a ver la última vez que les hablé de este tema, les hablé, digamos, como un paso de un proceso más grande. Hoy vamos a ver por qué es un paso de un proceso más grande y cuál es la necesidad de realizar este paso. Primero, espérenme, que creo que no estoy grabando. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a aprender sobre cómo eliminamos la recursión o recursividad. Yo estoy más acostumbrado a decirle recursividad, pero es prácticamente lo mismo hasta donde sé. Vamos a ver cómo se elimina en una gramática de libre contexto. Ahora, lo primero que tenemos que hacer entonces es entender qué es recursión y a qué nos referimos cuando estamos hablando de recursión. Recursión, en su forma más base, es un proceso por el que una función o un elemento se llama a sí mismo. Ustedes van a ver muchas imágenes y muchos memes y cosas así en internet. Por ejemplo, si buscan recursión, van a ver que tienen así como recursión un esto para adentro, para adentro, para adentro, y esto se llama a sí mismo y se llama a sí mismo un montón de veces. O así como aquí, este triángulo. Si se dan cuenta, es un triángulo hecho de triángulos y cada triángulo está hecho de triángulos y cada triángulo está hecho de triángulos y así al infinito, ¿verdad? Entonces, la recursión es una herramienta muy, muy útil en la programación para quienes ya hayan programado probablemente en casi cualquier parte de la programación, alguna ocasión han tenido que hacer alguna función recursiva. Digamos que las funciones recursivas son fáciles de entender, son fáciles de hacer y son muy, muy útiles. Digamos, el hecho de que algo pueda ser recursivo nos da mucha. Es una herramienta muy potente en el mundo de la programación y en el mundo del análisis de datos en general.
El problema con la recursión o recursividad es que puede que se nos vaya de la mano, así como el ejemplo de este chavo. Imaginemos o qué pasa si nosotros no controlamos esa recursividad. El problema es que vamos a tener lo que comúnmente se conoce como un ciclo infinito o un loop infinito. Que el loop infinito simplemente es cuando tenemos alguna función o cuando tenemos algún proceso que se repite hasta el infinito. Y resulta que en la vida real no tenemos memoria infinita, no tenemos capacidad de procesamiento infinito. Entonces, si yo le digo, si yo hago una función así, bien, bien sencillo, vamos a hacer una función aquí. Imaginemos que tenemos nuestra función que es sumar A y B. Por ejemplo, imaginemos que esta sea nuestra función, esto es pseudocódigo. Imaginemos que el resultado sea igual a sumar A y B. Si lo miramos así, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Y esta función ejecuta un proceso que llama a la misma función y sigue y sigue y sigue. O incluso podríamos poner algo como que resultado es igual a más B más sumar A y B, por poner un ejemplo. El problema que tenemos aquí es que si yo ejecuto esto en cualquier momento, si yo vengo y pongo sumar 2 y 3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a repetirse y repetirse porque esto va a ser 2, 3, luego aquí va a sumar y va a ser como que añado una nueva, entonces otra vez te diría esto más 2 más 3, más 2 más 3, más 2 más 3, hasta el infinito. Entonces, este resultado, si yo pongo aquí algo bien, bien sencillo como total es igual a sumar 2 y 3, esto nunca va a generar un resultado. ¿Por qué? Porque la ejecución de esta función nunca se va a terminar. Esta recursividad genera un ciclo infinito. Siempre tenemos que tratar a toda costa de evitar los ciclos infinitos. ¿Y cómo evitamos un ciclo infinito? Pues hay varias formas de hacerlo. Les pongo un ejemplo aquí bien sencillo. Podríamos decir, si digamos un if, resultado es mayor o es menor a 10, por ejemplo, entonces, y esto otra vez seguimos con pseudocódigo, entonces ahí sí vamos a sumar. De lo contrario, que regrese el resultado. Vamos a ver. Escribámosla bien, digamos. Vamos a ponerla así. Sí, cierto. Sería aquí. Perdón, es el pseudocódigo, no es lo mío. Ahí estamos, gracias. Gracias, aquí Leonardo. Va. Entonces, esto de aquí, este if, sería lo que comúnmente se conoce como una estructura de control. O bueno, es una estructura de control, un if, pero en este caso nos va a servir como un controlador o como un medio de respuesta para esa recursividad que tenemos y para evitar un ciclo infinito. La idea, otra vez, la idea no es que las cosas no puedan ser recursivas. La cosa es que la idea es que todos los elementos que tengamos recursivos tengan una forma de cerrar esa recursividad. Ahora ya, si viene un gracioso, ya con esta estructura de control y manda menos 2 y menos 3, igual va a ser un ciclo infinito porque esto nunca va a ser mayor a 10. Entonces, ya son cosas X, pero nosotros al menos, digámoslo así, ya pusimos una estructura de control que se encarga de gestionar esa recursividad. Ahora, pasa lo mismo con las gramáticas cuando nosotros estamos analizando los datos de entrada. Y pongamos aquí este ejemplo, esta es la fórmula general, pero pongamos este ejemplo bien sencillo. Este es un elemento de una gramática donde esto, esta D, puede derivar, y pongámosle así, puede derivar en D y en G o en B. Aquí está. Siempre recordemos, los que están en mayúsculas son no terminales, así como estos, y los que están en minúsculas son terminales. Evidentemente, nosotros tenemos que terminar en un terminal. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tal y como está aquí, si alguien entra a esta parte, puede generar un ciclo infinito con esta D. ¿Por qué? Porque aquí otra vez va a generar D, G,
Y bueno, no generaría eso, generaría el árbol completo. Entonces, otra vez, generaría aquí el de IG y luego B. Y luego de aquí vuelve a generar y así tenemos un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque esto no tiene ninguna forma de salir. Entonces, si alguien llega a entrar a esta parte de aquí, de nuestra gramática, aquí va a generar un ciclo infinito porque no tenemos una forma de decirle que termine. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Hay una fórmula general, un teorema, como ustedes le quieran decir, un conjunto de instrucciones, hay toda una demostración detrás, pero por ahora simplemente vamos a como que sentar las bases de cómo funcionaría esto. Y esto, digamos que simplemente estipula esto, que si nosotros tenemos una gramática que genera un cierto tipo de recursividad, nosotros podemos cambiarlo por esta parte. Solo antes de pasar a eso, perdón, antes de pasar aquí, vamos a explicar un par de cosas con la recursividad en cuanto a gramáticas. Y es que nosotros podemos tener tres tipos de recursividad. Eso no lo tenía aquí puesto. Entonces voy a poner aquí tipos de recursividad, que está bien sencillo porque simplemente tenemos izquierda, derecha y general. Ahora, ¿qué es cada una? Izquierda. Sencillo. La izquierda es cuando tenemos la recursión a la izquierda de otro elemento. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, D, y aquí tenemos otro elemento, como nuestra, digamos, como la gramática que se está llamando a sí misma, está a la izquierda de otro elemento, entonces esta es una recursividad a la izquierda. Entonces, yo lo voy a poner un ejemplo aquí, voy a ponerlo con esa misma D, vamos a poner aquí, un ejemplo sería D y G. Esto es recursividad a la izquierda, donde el elemento recursivo está a la izquierda de otro elemento. Ahora, recursividad a la derecha, como se lo podrán imaginar por el nombre, es cuando está a la derecha de otro elemento. Y recursividad general es cuando tenemos la recursividad, llamémosle así, en medio de otro elemento. Estos tres tipos de recursividad presentan problemas diferentes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una recursividad a la derecha, y aquí tal vez se me va a hacer un poquito difícil de mostrarlo, pero cuando nosotros tenemos una recursividad a la derecha, pensemos en esta de aquí, nosotros tendríamos algo como D, G y D. Y si tuviéramos otras formas de generar D, digámoslo así, es posible cerrar esta recursividad. Otra vez, hay un gran teorema detrás de esto y todo, no voy a adentrarme en eso. Pero simplemente ahorita, lastimosamente, van a tener que creerme en esto. Si alguien no me cree, puede buscarlo en internet y también va a estar el contenido en la plataforma con el fundamento de esto, solo que está en inglés. Pero, digámoslo así, simple y sencillamente, y otra vez, van a tener que creerme en esto. Esta no genera ciclos infinitos. Esta de aquí no da problema. Esta de aquí tampoco genera ciclos infinitos. Infinitos, pero esta de aquí sí, ay, perdón, estoy en inglés, genera ciclos infinitos. Otra vez, hay un gran teorema, pero se resume en que cuando está a la izquierda yo no tengo otra opción más que hacer un ciclo infinito. Hay todo un gran teorema detrás de eso, pero digamos que cuando está a la derecha yo puedo saltarme el ciclo infinito empezando aquí. Y cuando está en medio, yo puedo saltarme un ciclo infinito de la misma forma en la que lo hago a la derecha, empezando por aquí y tratando de cerrar a través de eso. No es fácil, pero es posible. Entonces, para estos es posible cerrar el ciclo infinito. El problema es que estando a la izquierda, digamos, si yo empiezo con recursividad, yo no tengo opción más que seguir ejecutando esa misma recursividad. Y cuando lo estoy haciendo aquí a la izquierda, entonces yo siempre voy a generar un ciclo infinito. Así que esta, la de la izquierda, es la que vamos a tratar de eliminar. Esa es la que vamos a tener que quitar. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo nuestro parser para el analizador un poquito más avanzado que vamos a hacer después, si tenemos elementos recursivos, no vamos a tener una forma, perdón, si tenemos ciclos infinitos, no vamos a tener cómo decirle a nuestro compilador cuando lleguemos hasta ahí, no vamos a tener que decirle en todas las circunstancias. Por lo mismo es que vamos a tratar de todas las formas posibles eliminar los ciclos infinitos.
Ok, ahora que tenemos eso, sí, vamos a pasar a cómo lo hacemos. La forma estándar, y vamos a pasar esto aquí abajito mejor. La forma estándar de eliminar la recursividad es esta. ¿Qué es lo que hacemos? O bueno, de eliminar los ciclos infinitos, digámoslo así. ¿Qué es lo que hacemos? Imaginemos que tenemos esta gramática y esta, otra vez, además, solo para un pequeño que se nos quede, esta es una forma de escribir esto que yo tengo aquí, es otra forma de escribir esto, ¿eh? Vamos a ver, yo puedo escribirlo así y así. Esto, decir que D genera esto o que D genera esto, es exactamente lo mismo que ponerlo así. ¿Qué fue lo único que hice? Lo puse en una línea. ¿Ok? Entonces, en muchos lugares ustedes van a ver que cuando empiezan a hablar de gramáticas, cuando se van a cosas como JFLAP y cosas por el estilo, por lo general lo van a ver de esta forma. Pero cuando están haciendo operaciones y cuando están haciendo cosas de este tipo, por lo general van a verlo de esta forma. Es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, no se preocupen si lo miran diferente. Y yo, por fines prácticos, en los ejemplos que vamos a ver hoy, los puse todos así para que se acostumbren ustedes de una vez a pasarlos de esta forma. Entonces va a ser parte de lo que vamos a hacer hoy. Pero es lo mismo. Ahora, ¿qué nos dice esta fórmula general para quitar la recursividad? Nos dice que lo que podemos hacer es que vamos a tomar cualquier parte que no sea recursiva en una gramática de este tipo. Y la vamos a poner primero. Vamos a poner ahora la parte que no genera recursividad, vamos a ponerla a la izquierda. Entonces aquí, la parte que no genera recursividad es esta. Esta de aquí. Y voy a ponerla a la izquierda. Entonces voy a poner esa parte aquí. Así que se va para allá. Ahora, con la siguiente parte, voy a crear una nueva que en este caso va a llamarse D' y... Esta es convención. Todo el mundo le pone así, entonces yo por eso lo puse así, porque si ustedes buscan ejemplos van a verlo de esa forma. Como siempre les digo, ustedes podrían ponerle el nombre que ustedes quisieran. A mí no me gustaría tanto ponerle de prima, yo preferiría ponerle algo como A, por ejemplo, y que quede ahí. Se puede, si ustedes quieren, pueden ponerle Z, se puede, pueden ponerle K, se puede. Solo recuérdense siempre, eso sí, las mayúsculas representan no terminales y las minúsculas representan terminales. Ok, entonces ahí estamos. Por motivos de estándar, vamos a ponerle la misma, la recursiva, pero prima. Entonces, este va a ser un nuevo elemento. Y ahora vamos a definir ese nuevo elemento. ¿Y cómo vamos a definirlo? Vamos a definirlo de esta manera. Vamos a poner este nuevo elemento que generamos, que en este caso va a ser D', y vamos a decir que D' va a ser igual a la parte derecha de la recursividad. Otra vez, recordemos, estamos quitando recursividad y izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo lo que está a la derecha de nuestro elemento recursivo. En este caso únicamente estaba la G. Entonces voy a poner la G aquí y luego voy a poner mi elemento recursivo a la derecha. Recordemos, cuando está a la derecha no genera ciclos infinitos. Entonces aquí no tengo problema. Así que, ¿qué fue lo que hice? Como que les cambié de lugar. Creé uno nuevo y le cambié de lugar. Y mucho ojo aquí, ahora le puse la estructura de control que ustedes lo van a ver en todos lados como un epsilon, que voy a ver si lo puedo copiar de aquí porque no sé cómo se hace solo así de... Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ¿dónde lo puedo copiar? Alguien que tenga uno. Que nadie lo pone aquí en Wikipedia. Ah, aquí está el epsilon. Ahí estamos. Ustedes van a verlo en todos lados como epsilon. Así, esto sí es súper estándar y todo, pero ¿qué significa este epsilon? Epsilon es una forma sofisticada de decir nulo. Yo que estoy más acostumbrado a la programación, esto es muy personal, pero ustedes lo van a ver como vacío, como cosas vacío, nulo, non, cosas por el estilo. Yo simplemente voy a decirle nulo, no le voy a decir epsilon. Ustedes en su mente recuérdense, es un epsilon y todo, pero yo le voy a decir nulo. Y para mí una forma fácil de representar un nulo es con este símbolo, con la virgulilla de la ñ. En muchos lugares esto significa no y toda la cosa. Ustedes, otra vez, son solo símbolos, son solo nombres. Recuérdense eso, lo que estamos aprendiendo aquí es la lógica. Así que aquí simplemente pensemos, esto es un nulo. Si le quieren decir epsilon, si le quieren decir lambda, alfa, lo que se les ocurra, esto es nulo. Entiendan, esto es nulo. Y el nulo es un símbolo terminal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que
convertí una recursividad izquierda que genera ciclos infinitos en una recursividad derecha que no genera ciclos infinitos y generé una nueva estructura, digámoslo así, que le permite cerrar el ciclo, que sería este null. Ahora, con este null, si nosotros nos vamos a cómo funcionaría esto, ya en un ejemplo de recursividad, cuando estuviéramos como parseando, derivando esto, imaginémonos que haría algo así, d, voy a ponerlo como algo que resalte más, vamos a ver, d, ahora nos quedaría, aquí va a ser simplemente b, y voy a ponerlo aquí, d prima, y ahora d prima va a ser aquí, vamos a tener g y d prima, o bien vamos a tener aquí el null. ¿Qué más puede pasar aquí? Imaginemos que yo quiero seguir ejecutando recursividad, entonces me voy con esta, y otra vez hago recursividad con d prima. D prima, dijimos que era g. Puede ser cualquiera de estas, puede ser G y luego, no, perdón, 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 perdón. Puede ser G y D prima, o puede ser null otra vez y así. O bien podría venir yo más simple, más inteligente, y podría cerrar aquí y decir que como D también puede ser null, en este caso va a ser null. Y ahí está. Y ahí ya terminé, ya tengo mis símbolos terminales aquí. ¿Qué es B? Eso es problema de otro día. Pero por ahora, digamos que la recursividad para esta D ya la eliminé, porque ahora ya tengo una forma de cerrar esta D. Ya tengo D, ya genera símbolos terminales al final. Entonces ya eliminé la recursividad de esta D. Y ese es todo el proceso que vamos a hacer cuando estemos eliminando recursividad. Por eso les digo, es una como una fórmula, un estándar, un teorema, como ustedes le quieran decir, creo que no sería un teorema, pero el punto es que es un procedimiento estandarizado que vamos a utilizar para eliminar recursividad. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo, pero solo quiero ver, ¿se entiende bien hasta ahora? ¿No hay problema? Si por ahora no hay ningún problema ni ninguna duda, por favor pónganme no en el chat para saber que vamos bien. Ok, tenemos varios no. Bueno, voy a guardar aquí y vamos a pasar al primer ejemplo entonces. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo y aquí los tengo apuntados con respuestas. Si ustedes miran que me estoy equivocando, por favor, díganme. No esperen un montón para decirme, mire, aquí se confunde en tal cosa. Yo me puedo confundir. Entonces, si alguien mira que me confundo, dígame en dónde me confundí. ¿Ok? Bueno, ahora, vamos a empezar. Y aquí, primero, tenemos nuestra gramática escrita de forma extendida, llamémosle. Lo primero que voy a hacer, solo por conveniencia, va a ser pasarla a esta otra forma que les dije aquí con los OR. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí esta, vamos a ver, S. Luego voy a poner todo lo que genera A en una sola línea. A puede generar A mayúscula y A minúscula. Puede generar esto y puede generar esto. Simplemente lo estoy poniendo todo en una línea. Ahora, B puede generar esto o puede generar esto. Ahí estamos. Y luego C puede generar eso o puede generar esto. Ahí estamos. Y ahí simplemente reestructuramos la forma en la que está escrita la gramática. Sigue siendo exactamente lo mismo, solo puse todos en una línea. Sencillísimo este proceso. Digamos que solo pasamos todo a unos OR, solo para que sea un poquito más fácil de ver. ¿Ok? Entonces aquí, sencillo, ningún problema hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente parte y ahora sí vamos a empezar primero por ver cuáles son las partes que tienen recursividad. ¿Qué partes consideran que tienen recursividad? ¿Qué ter no terminales consideran que tienen recursividad? Y aquí voy a empezar a preguntar a los afortunados del chat. Vamos a ver quiénes están por aquí vivos. Siempre que digo empiezo a preguntar, más de alguien se desconecta. Va, vamos a ver. Pedro Luis, ¿andas por ahí? ¿Estás vivo? Creo que Pedro Luis no está. No, es otro de los que misteriosamente se les va el internet. Ahí está Pedro Luis, va. De estos cuatro no terminales, tengo cuatro no terminales, S mayúscula, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. ¿Cuáles son recursivos de estos?
Hay unos cuantos recursivos aquí. ¿Cuáles crees que son los que tienen recursividad? Los que generan un problema de recursividad. Vamos a ver, Pedro Luis. Otra vez, tengo S, A, B y C. No, vamos a ver, dice la A. Ok, va. La A tiene recursividad. Vamos a ver. A está llamando a A. Sí, está llamando aquí y está llamando aquí. Ok. Entonces tenemos recursividad ahí y es recursividad a la izquierda. Entonces hay que eliminarla. ¿Solo la A, Pedro Luis? ¿Algún otro que mires que tenga recursividad? Vamos a ver. ¿Solo esos? Parece que sí. No responde. Muy complicado escribir. Ok, va. Vamos a ver los otros. ¿Cuáles otros pueden tener recursividad? Aquí dice Fernando, bien, la B está llamando a la B. Entonces la B también es recursiva, tal como dice Fernando aquí. Y luego la C se está llamando a sí misma aquí con la C mayúscula. Entonces esta también es recursiva. ¿La S es recursiva? No, porque la S no se está llamando a sí misma. La S simplemente está ahí. Entonces vamos a dejar la S tal y como está. Ok, y aquí vamos a ver, pongamos esto. Dejemos el. Vamos a dejar nuestra pequeña formulita aquí para que se mire bien. Y vamos a tener aquí el ejemplo. Solo para recordarnos, esta es la fórmula general. Ok. Vamos a ver entonces. Ya dijimos, ¿cuáles son recursivas? La A, la B y la C. La S no. Entonces, voy a poner aquí sin recursividad. Ok. Vamos a ver. La S, como la S no es recursiva, simplemente la voy a copiar. Entonces, ahí estaríamos. La S simplemente la voy a copiar porque no es recursiva. Ahora, la A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la A, habíamos dicho que lo primero que vamos a hacer es tomar todos los que no sean recursivos y los vamos a poner a la izquierda. Entonces, ¿cuáles no son recursivos? Aquí, este es recursivo, este es recursivo, este no es recursivo, entonces voy a ponerlo a la izquierda. Ahí estamos. Después, vamos a generar uno nuevo, que en este caso va a ser A'. Entonces tenemos aquí A'. ¿Y qué va a llevar A' o qué va a contener A' ahora? Va a contener, dijimos, el lado derecho de la recursividad. Entonces sería esta A, por ejemplo, aquí sería esta A. Y luego se va a llamar a sí misma. Va a convertir la recursividad izquierda en recursividad en la derecha. Entonces tenemos eso para este. Luego tenemos este de aquí que está igual. Entonces voy a poner aquí un OR otra vez. Otra vez el lado derecho primero. Entonces el lado derecho. Luego nuestro nuevo elemento a la derecha. Y finalmente voy a darle una forma de salir que va a ser mi null. Que nuevamente esto. ¿Saben qué? Voy a ponerle epsilon solo porque si no después ustedes van a andar ahí alegándome de que no enseña bien, que tanta cosa. Entonces vamos a ponerle aquí. Ponga epsilon. Ah, está el epsilon. Va. Null, epsilon, como le quieran decir. Va. Y aquí, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí, si lo quieren ver así, ya está. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente convertimos recursividad a la izquierda, que teníamos aquí, en recursividad a la derecha, que ya nos permite cerrar el ciclo infinito. ¿Cómo lo hicimos? Recordemos, tomamos el elemento que no sea recursivo, que en este caso fue este de aquí. Y lo pusimos a la izquierda y luego generamos un nuevo elemento. Entonces tendríamos estos. ¿Qué hicimos después? Este nuevo elemento lo definimos como el lado derecho de la recursividad. Recuérdense que la recursividad podemos separarla en dos lados. El lado izquierdo donde está la recursividad y el lado derecho donde ya no hay recursividad, ¿verdad? Entonces pasamos el lado derecho primero, luego el nuevo elemento y lo mismo para todas las veces que se repita. Y finalmente le dimos una forma de cerrar el ciclo. Este es para cerrar ciclos. Miren, para los que anden ahí con depresión, este es para cerrar ciclos. Y aquí ya está. Simple y sencillamente, ya convertimos la recursividad de A, la recursividad a la izquierda de A, en recursividad a la derecha con una estructura de control que le permite cerrar el ciclo infinito. Vamos a pasar al siguiente, que sería más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con B? B también era recursivo a la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el lado que no era recursivo o cualquier elemento que no fuera recursivo primero y luego nuestro nuevo elemento
Y este nuevo elemento va a estar definido así. Nuestro nuevo elemento se va a definir como el lado derecho, que en este caso, ¿cuál es el lado derecho? Es B, aquí. Entonces tendríamos el lado derecho, seguido de el nuevo elemento, otra vez, recursividad a la derecha. O bien, nuestra forma de escapar, que sería nuestro num. Y ahí lo tendríamos. Y eso sería todo. Aquí ya convertimos la recursividad a la izquierda en B en recursividad a la derecha con una estructura que le permite cerrar. ¿Qué vamos a hacer para terminar con C? Lo mismo, vamos a irnos con C. ¿Qué lado no es recursivo? El lado que no es recursivo es la G. Entonces tendríamos G más un nuevo elemento basado en C. Luego tendríamos nuestra C, que sería el nuevo elemento, y se va a definir como el lado derecho, sencillito aquí, seguido de el mismo elemento con la opción de cerrar con null. Y ahí está. Aquí ya convertimos todos los elementos recursivos de nuestra gramática, que en este caso eran tres, los convertimos en elementos que son recursivos, pero a la derecha, y que además todos tienen una estructura de control que les permite cerrar el ciclo si fuera necesario, y ahora ya logramos eliminar los ciclos infinitos que pudieran ser generados por esta diagrama, por esta gramática. Eso es todo el asunto con eliminar la recursividad. Y aquí está, bien sencillo en cuanto a que prácticamente solo es de seguir un procedimiento. Otra vez, pregunto, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende con este ejemplo? Si sí, pasamos al siguiente y este vamos a ir construyéndolo entre todos. Pero si sí se entendió bien, por favor, póngame sí en el chat. Vamos a ver. Sí, va, ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y nuevamente, este vamos a ir construyéndolo entre todos. Ok, aquí usemos la ayuda para las distintas etapas. Por comodidad, otra vez, y por estándar y todo, vamos a convertir esta forma extendida en la forma resumida como lo hicimos aquí. Entonces, vamos a ver, pongámosla aquí, forma resumida. Ok, vamos a preguntarle aquí a un afortunado en el chat cómo nos quedaría. Vamos a ver, Diego Velázquez, ¿andas por ahí, Diego? Vamos a ver, Diego, ahí estás. No. ¿Cómo nos quedaría al reescribir el no terminal A mayúscula? ¿Cómo nos quedaría si lo pasamos a forma resumida? Recordemos, forma resumida es así con los OR. ¿Cómo nos quedaría la A mayúscula? Vamos a ver, Diego. Y quedaría A. Ajá. Más que todo sería AB. Perdón, AA. A mayúscula, A minúscula. Ajá. OR y A. Ah, Ajá. ¿solo así quedaría? Sí. Okay. Solo que antes de ese iría la que es lo primerito. A, B, D. Ah, okay. Iría este de aquí, ¿verdad? Ah, correcto. Ah, okay. Bueno, sencillo, fácil. Gracias, gracias, Diego. Vamos a pasar al siguiente. Este va a estar sencillo también. Hugo Ernesto, ¿andas por ahí? Inge, perdonen, creo Sí, sí. que me entendió mal. Considero de que la primera línea donde está el número 3 iría de primero, luego ya iría abajo lo que le había dicho. Ah, ya. Ajá. Quedaría así, digamos. Ajá, correcto. Ok, vamos a ver ahorita. Va, Hugo Ernesto, gracias, Diego. Va, Hugo, ¿cómo quedaría la B? Solo resumiendo, ahorita simplemente estamos resumiendo. ¿Cómo quedaría la B, Hugo? Yo creo que sería BE. B mayúscula, E, O, B. Ajá, B mayúscula E o B. B minúscula, ¿verdad? Sí. Sí, va, ahí estamos. Gracias, Hugo. Ok, aquí está resumido. Y luego con el anterior, aquí está resumido en uno, pero podemos resumirlo más, digámoslo así, si simplemente pasamos este para acá y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos, perdón, porque teníamos tres opciones que genera la A mayúscula y aquí tenemos ahora las tres opciones en la misma línea. Otra vez, esto solo es escribir lo mismo, pero más resumido. Digamos aquí, Diego lo resumió bien, es decir, resumió las tres en dos. Yo resumí las tres en una. Otra vez, esto solo es reescribirlo bien. Entonces, simplemente pasamos las tres a una. Nuestro objetivo al resumir es que nos quede una por línea.
es que todos los no terminales estén definidos en una sola línea. Entonces ya lo tenemos aquí resumido. Así, y ya sabemos también que tenemos solo dos símbolos no terminales aquí, que serían A mayúscula y B mayúscula. Ahora vamos a ver la recursividad. Y voy a pasar con algún otro afortunado por aquí. Vamos a ver, Kevin Alexander, ¿estás por ahí? Kevin, Kevin. ¿Se nos murió? Ahí está, Kevin, va. ¿Miras que alguno de estos sea recursivo? Y si sí, ¿cuáles son recursivos? Sería A y B. Ok, vamos a ver, entonces tendríamos A y B, vamos a ver, sí, ¿por qué? Porque aquí tenemos que A genera A, y B genera B, ok, sencillo, todos se llaman a sí mismos, entonces, estos son recursivos, solo rapidito, ya que estás aquí, Kevin, ¿qué tipo de recursividad serían estas? Vamos a ver. Ahí sí le quedó mal, Inge, no recuerdo muy bien. Va, va, ok. A la izquierda, Inge. Va, a la izquierda. Perfecto. Ahí, como dice Eric, sería recursividad a la izquierda. ¿Por qué? Y aquí, otra vez, chivo para todos. ¿Por qué es a la izquierda? Porque el elemento recursivo es el primero, si lo quieren ver así. Porque aquí, si se dan cuenta, la parte recursiva está a la izquierda. Entonces, es recursividad a la izquierda. Aquí, como dice Eric, entonces está re bien. Y como tenemos recursividad a la izquierda, hay que eliminarla. Entonces, esta vamos a eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Voy a hacer este ejemplo yo otra vez y con los siguientes ya vamos haciéndolo entre todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar la recursividad primero en A. Vamos a eliminar la recursividad aquí. La recursividad a la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el lado que no tenga recursividad. ¿Cuáles de estos tienen recursividad? Este tiene y este no tiene. Entonces voy a tomar este que no tiene recursividad, A, y luego voy a generar uno nuevo, A'. Este de aquí va a ser el nuevo. O si ustedes quieren, saben que para no hacernos bolas, pongámosle otro porque a mí me cae mal. Vamos a ponerle N, N, así. Este va a ser el N de nuevo. Este es nuevo, ¿ok? Va. Ahora, este nuevo, ¿cómo vamos a definirlo? Vamos a definirlo como... Ahora, como dijimos que estaba a la izquierda, la recursividad, vamos a poner los elementos que están a la derecha. Entonces empezaríamos con la derecha de este, aquí, seguido de el elemento recursivo, que sería n. Yo le puse n, ustedes le pueden poner A'. Aquí Eddie lo mandó ya de una vez con A'. Vamos a ver aquí. Tendríamos n, o bien sería aquí A, que era la parte derecha, A, seguido de el nuevo que hicimos, n de nuevo, aquí. Seguido, finalmente, de un, voy a copiar por aquí, tenía un epsilon, seguido de epsilon. Y aquí, con esto, ya eliminamos la recursividad. ¿Por qué? Convertimos la recursividad izquierda en recursividad a la derecha. Ahora tenemos recursividad aquí, pero esa recursividad no está a la izquierda. Entonces, no nos preocupa. Y yo le puse n, pero la forma estándar de ponerlo sería A'. Que si ustedes miran cómo, vamos a ver cómo lo mandó ella aquí, creo que quedó igual. Vamos a ver, ahí está. Voy a quitarle los espacios. Ok, muy bien. Muy buen trabajo ahí. Entonces, les quedaría de esta manera. Y ahí quitamos la recursividad en A. Vamos a hacer lo mismo para la recursividad en B. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, B. Y vamos a tener el lado que no sea recursivo. Si es que hay lados, a veces no hay lados que no sean recursivos. Entonces, simplemente generamos uno nuevo. Voy a generar, perdón, el que no es recursivo y el nuevo. Y voy a poner aquí, el nuevo va a ser igual a qué. Sencillo, el lado derecho tendríamos E, B', o bien, ahí, nuestra forma de escapar, que es nuestro nulo. Y aquí ya lo tenemos traducido. Nuevamente, esto está bien fácil, está bien sencillo de entender. Y con esto ya podemos empezar a pasar a la siguiente fase, que sería parsear y crear nuestras tablas y toda la cosa, que eso lo vamos a ver después, pero la idea es que aquí ya no tenemos ciclos infinitos. Entonces, este sería el segundo ejemplo. Vamos a pasar a un tercero. Este está un poquito más interesante. Vamos otra vez a pasar a resumirlo.
Entonces, vamos a resumirlo. Aquí, esto me gusta porque este está un poquito más truqueado. Este solo tiene un símbolo con terminar. Y vamos a preguntarle aquí otra vez, siempre algún afortunado. Vamos a ver a quiénes no les he preguntado. Fernán Emilio, ¿estás por ahí? Y si le pregunto a alguien dos veces, perdón, mucha, pero se fregó. Ok, vamos a ver, Fernán Emilio, ¿estás vivo? Entonces ahí va. ¿Cómo reescribirías o cómo resumís esta gramática en una línea? De una vez el chivo ahí, en una línea. ¿Cómo la escribís en una línea? Vamos a ver, Fernán, si estás ahí. Ya sabemos que la primera línea va a ser E, seguido de algo aquí. Y dice la D. No, perdón, perdón. Este solo es el chivo que tenemos aquí. Sería esta de aquí. Si quieres, cerramos esta. Ahí estamos. Sería esta. ¿Cómo hacemos para resumir esto de aquí en una línea? ¿Qué sería ahí? Vamos a ver cómo nos quedaría ya así resumida nuestra gramática. Si no te sale o okay, qué, decime y no hay clavo. Pasamos a alguien más. Ok, va, otra vez. ¿Cómo le vamos a hacer para resumir estas? Siempre que queramos resumir, solo miremos dónde están todas las definiciones de esta definida. Aquí, aquí y aquí. ¿Cómo resumimos E? Vamos a copiar todas las definiciones. Sería la primera definición o símbolo OR o la segunda definición o la tercera definición. Y si hubiera más, vamos poniendo más. ¿Cómo resumimos? Simplemente ponemos todas las definiciones aquí en una sola y las ponemos con OR. Entonces, forma sencilla de resumir. Solo recuerden eso. Fue lo mismo que hicimos aquí. Resumimos estas tres en esta y estas dos en esta. Y en el primer ejemplo, resumimos estas dos en esta y estas dos en esta y así. Entonces, ahí, resumir es unirlas. Exacto. Ahora ya tenemos esto resumido. Vamos a ver si hay recursividad y vamos a ver qué tipo de recursividad hay. Preguntémosle a alguien más aquí. Vamos a ver, Michael Giovanni, ¿andas por ahí? Michael Giovanni. Vamos a ver, ¿estás vivo, Michael? Ahí estás, va. ¿Hay recursividad aquí? Y si sí hay recursividad, decime qué tipo de recursividad hay. Recordemos, ¿hay recursividad izquierda, derecha o general? Entonces, si hay recursividad, decime cuál es la que hay. Vamos a ver, derecha e izquierda. Sí, así es. Tenemos derecha e izquierda, ¿por qué? Tenemos recursividad. Izquierda aquí, porque está a la izquierda. Izquierda aquí, porque está a la izquierda, y aquí no hay recursividad. Y luego tenemos recursividad derecha aquí, porque está a la derecha, y recursividad derecha aquí, porque está a la derecha. Entonces, digámoslo así, aquí tenemos dos tipos de recursividad. Y dijimos, cuando estábamos con esto, que la izquierda es la única que nos da problemas. Entonces, vamos a tratar de eliminar únicamente la recursividad a la izquierda. Vamos a tratar de quitar estos. ¿Cómo haríamos eso? Voy a hacer este ejemplo otra vez, solo porque este también está mero fumado. Vamos a ver, quitar recursividad. ¿Y cómo quedaría? Nos quedaría primero, E va a ser igual a, recuerden, el lado que no tenga recursividad, si es que hay un lado que no, si hay algo que no tenga recursividad, en este caso, que no tiene recursividad, la A. Entonces voy a poner aquí la A. Y luego un nuevo elemento. Vamos a ponerle aquí E'. ¿Cómo vamos a definir esta E'? Y aquí es donde se pone interesante. Dijimos, lo que estamos tratando de eliminar otra vez es este y este. Eso es lo que estamos tratando de eliminar, perdón, estos de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el lado derecho, que sería este y este. ¿Y cómo quedaría eso? Quedaría más E y luego nuestro elemento nuevo, que sería E'. Ese sería el primero y digamos que ya resolvimos esto. Luego el segundo, ¿cómo nos quedaría? X, E y luego nuestro elemento aquí, este elemento. Y finalmente, como tenemos que darle una forma de escapar de esta vida,
Vamos a ponerle aquí un null, un epsilon, que representa null, para que pueda cerrar ese ciclo. Y aquí ya tendríamos convertida la recursividad izquierda en recursividad, en este caso, general. Y recordemos, la recursividad general no genera ciclos infinitos. Entonces, con esa recursividad no hay problema. Ese es siempre el proceso. Convertimos la recursividad izquierda en otro tipo de recursividad si es que hubiera. Y así es como nos vamos a ir con prácticamente todos. Vamos a hacer, creo que tengo otros dos ejemplos. Tengo uno más aquí, porque la verdad el tema hoy está bien, bien sencillo. Y este sí ya vamos a hacerlo entonces entre todos. Vamos a ver, empecemos aquí nuevamente con otro afortunado. Vamos a ver, Jonathan Rodolfo, ¿andas por ahí? Jonathan Rodolfo. Vamos a ver. Va, Jonathan Rodolfo, si andas por ahí, poneme un sí o algo así. Aunque creo que no está. ¿No? Otro al que misteriosamente se le va el internet cuando le preguntan. Ok, a Jonathan se le fue el internet. Va. Vamos a ver quién tenemos. Ah, aquí está. Ya. Va. Gracias, Jonathan. Vamos a empezar primero resumiendo esto. Vamos a ver. Vamos a resumir. De una vez, mandame esta gramática resumida. ¿Cómo quedaría resumido? Y si mejor la dicto, Va, decime, dale, dale. No estás. S, L entre paréntesis, O, a minúscula, A minúscula, cabal. O, O. L, coma S, mayúsculas. No, no, ¿Esto en la no, misma? no, 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 no. Ok. Sí, sería solo esto y después en el otro de abajo, la L, ¿Y qué iría qué? LS mayúsculas Ok. o la S mayúscula. Ahí estamos. Y ya que te tengo aquí de una vez, decime, De una vez. ¿alguna de estas es recursiva? la L. La L, va. ¿Qué Ajá. tipo de recursividad es? Izquierda. Izquierda, Ok. pero se pasa a la derecha, ¿no? Sí, porque está a la izquierda. Entonces Ajá. vamos a pasarla a la derecha. Ahí estamos. No. Gracias, Jonathan. Muy bien. ¿Bien aquí? Va. Ahora, como dijo Jonathan, una de estas es recursiva, que sería esta, y tiene recursividad a la izquierda. Entonces, vamos a eliminar esa recursividad a la izquierda. Otra vez, aquí, fácil. Para eliminar esta recursividad a la izquierda, vamos a ver quién nos ayuda. Vamos a ver, José David, ¿estás ahí? Vamos a ver, ahí está, va. Eliminando recursividad, ¿qué hacemos aquí con la S en este caso? ¿Qué es lo que haríamos? Como vamos a escribir toda la gramática sin recursividad, ¿qué haríamos aquí? La S quedaría así como está, ¿no? Porque no es recursiva. Exacto, la S simplemente la dejamos así. Y Ajá. ahora, ¿cómo nos quedaría la L ya reescrita? ¿Cómo nos quedaría? Primero tomamos la S que no tiene recursividad. Luego se le pone un nuevo elemento, puede ser L prima. Y luego, creo que abajo es que se pone de nuevo L prima. Sí, L prima. Vamos aquí. ¿Y cómo definimos L prima? Hacemos lo que está de primerito, ¿no? L coma S. Vamos a ver, tenemos que convertir esto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? La S. La S. Luego la Ok. coma. Ok, en este caso, solo vamos a dejar ahí solo comentario. Esto lo pasamos literal. Entonces, esto sería coma S. Ah, No sería S coma S. Porque todo esto, digamos que todo esto se divide en, si lo quisiéramos ver aquí, izquierda y derecha. Entonces, esto es lo de la izquierda y todo lo demás es la derecha. Entonces, la derecha se pasa literal. Entonces, esto se queda así. Va. ¿Después qué iría? L prima. L prima. Y luego se le agrega un nulo. Ok, y luego uno que voy a copiar aquí con epsilon de estos. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, José. Bueno, y otra vez.
Aquí ya, fácil y sencillo, eliminamos la recursividad de esta gramática. Entonces, eso es todo. Digamos que eso es prácticamente todo lo de la recursividad. Puede ser, y ahorita no vamos a entrar tanto en esto porque esto va a ser un ejercicio que vamos a ver después, pero puede ser que venga alguien y por molestar, y puede ser que esa persona sea yo, y puede ser que alguien por molestar les ponga una gramática de este tipo. Supongamos que tuvieran es de, que fuera igual a de F y que también tuvieran G, por ejemplo. O sea, les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si queremos eliminar la recursividad de esta gramática? Vamos a hacer. Ya sabemos cómo se hace. Entonces, tendríamos D va a ser igual a G y D', ¿verdad? Eso ya se nos quedó que así se hace lo primero. ¿Cómo escribimos D'? Puede ser. En este caso, tal vez no vaya a tener ese problema, pero va. ¿Cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos como DF, que es el lado derecho, DF, y luego D', finalizado por, vamos a ver, sería aquí epsilon. Va. En este caso no va a ser tan así. La verdad es que ahorita no tengo un ejemplo sencillo, pero puede ser que se dé el caso que cuando ustedes generen esto, vuelvan a tener recursividad. Ahorita no tengo ningún ejemplo en mente, pero solo anotación por si hubiera un caso específico. Puede ser que cuando ustedes le quiten la recursividad a esto, el elemento que les quede aquí vuelva a ser recursivo. Es muy raro, pero puede pasar. Por lo general, nunca va a pasar. Es decir, digamos que en el 99.999% de los casos no va a pasar, pero hay casos bien extraños donde puede pasar. Si fuera a pasar, supongamos que aquí por algún motivo les quedó algo así como esto. Esto tiene recursividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo mismo. Pondrían de prima, si le quisieran poner así. Y empiezan null y lo de aquí. Y luego lo mismo de. No, perdón, sería de prima, sería eso. Y luego vuelven a reescribir de prima. Y ya ustedes siguen con todo el procedimiento. Y básicamente vuelven a quitar recursividad. Solo anotación de que eso es posible. Muy difícil, pero es posible que se dé un caso, algo así. Entonces, solo por si acaso, les dejo la anotación que si les llega, si llegan a ver eso en algún ejercicio, en algún problema, simplemente tienen que volver a quitar recursividad y ya está. Ahí no hay demasiada complicación. Y eso es todo el tema de quitar recursividad. Pequeño resumen de lo que hemos visto por hoy. Aunque antes de eso, simplemente, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta sobre este tema? Yo pienso que está fácil, solo es de practicar. Pero si no hay dudas, si no hay preguntas por ahora, por favor pónganme no en el chat, solo para saber si hay o no. Ok. Va, estamos bien al parecer. Va. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Hoy vimos, primero, hoy hablamos sobre recursividad o recursión. Yo estoy más acostumbrado a recursividad. Recursividad en general. En gramáticas específicamente tenemos el problema de que la recursividad puede generar ciclos infinitos. ¿Qué es un ciclo infinito? Un ciclo infinito va a ser el proceso por el cual algo se llama a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo y no tiene una forma de terminar. Es un ciclo infinito. En el análisis de diagramas, de gramáticas, no sucede que tenemos tres tipos de recursividad. Tenemos recursividad a la izquierda. Cuando la recursividad se genera al inicio de la gramática, tenemos recursividad a la derecha cuando se genera al final y tenemos recursividad general cuando se genera en medio de la gramática. Solo uno de estos casos, que es la recursividad a la izquierda, solo uno de ellos genera ciclos infinitos. Entonces, la recursividad a la izquierda, esta de aquí, es la que tenemos que eliminar. Porque, entre otras cosas, porque cuando pasemos a nuestro analizador más adelante, vamos a leer de izquierda a derecha. Entonces necesitamos que la izquierda esté bien, por así decirlo. ¿Cómo hacemos para eliminar esta recursividad a la izquierda y garantizar que ya no haya ciclos infinitos? Seguimos la fórmula estandarizada, que sería esta de aquí, que nos dice que si tenemos recursividad a la izquierda, así como en esta, vamos a reescribir la gramática aquí. Y entonces vamos a poner el símbolo que no tenga recursividad o cualquier parte que no tenga recursividad, vamos a ponerla a la izquierda.
Entonces, eso es lo primero. Vamos a pasar esa parte a la izquierda y luego vamos a generar un nuevo elemento, que sería este de aquí. Este nuevo elemento vamos a definirlo y va a quedarnos como, vamos a ver, nos va a quedar este nuevo elemento. Nos va a quedar después de separar el lado izquierdo y el derecho de la recursividad. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner el derecho primero y luego nuestro nuevo elemento que generamos aquí a la derecha. Entonces, si lo queremos ver así, como que invertimos el orden, pusimos todo el lado derecho a la izquierda y luego este nuevo elemento. Y muy, muy, muy importante, le dimos la opción de que saliera con un null, que por lo general se va a representar con un epsilon aquí. Entonces, eso es lo único que hicimos. Convertimos la recursividad a la izquierda, que podía crecer infinitamente. La convertimos en recursividad a la derecha. Entonces, ahora le dimos una forma de salir y de escapar del ciclo infinito para que termine aquí. Y gracias a eso, ya podemos pasar a nuestra siguiente fase del analizador, que va a ser crear nuestras tablas y todo, leyendo o procesando toda la información de izquierda a derecha. Pero por ahora, eso es todo lo que vamos a ver entonces respecto de la recursividad en las gramáticas. Y voy a terminar de grabar aquí, vamos a ver. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces, jóvenes, eso va a ser todo por hoy. Les dije, el tema iba a estar sencillo, iba a estar cortito. Van a haber unos ejercicios, creo que no va a ser esta semana, sino la otra, que van a estar en la plataforma así tipo los que tuvimos para el parcial, a leer los diagramas de autómatas. Entonces, la idea es que con eso puedan practicar, porque ya cuando estemos avanzando más al analizador sintáctico, ustedes tendrían que poder hacer todo esto mentalmente así rapidísimo. Entonces, mi recomendación, practiquen bastante cómo hacen esto. Voy a terminar simplemente mandándoles este donde estaban los ejemplos. Vamos a ver, estamos ahí. Sí, entonces solo voy a terminar mandándoles este en un documento para que lo tengan ahí. Así que vamos a ver. Ahí estamos y voy a compartirles el documento. Vamos a ver. Ok, entonces, si alguien quiere ver las notas de aquí, ahorita les mandé un documento de docs aquí por el chat. Y en ese documento está el índice, digamos, está como que todo de lo que vimos hoy, con los ejemplos, las soluciones y la pequeña descripción de lo que tenía aquí en pantalla. Entonces, si alguien quiere tenerlo para revisar, para hacer los ejercicios o para hacerlos en su casa o para estar ahí simplemente teniéndolo de práctica o de referencia, ahí está. Y eso va a ser todo para esta semana. Y practiquen esto, porque la idea es que ya cuando pasemos la siguiente semana al próximo tema, todo esto ustedes lo hacen mentalmente. Y si yo les doy una gramática y ustedes miran que tiene recursividad, la idea es que ustedes inmediatamente reconozcan que tiene recursividad, que se la quiten y que pasen adelante. Esto debería ser un proceso de 1 o 2 minutos que van a hacer cuando empecemos ya con la fase más específica de la lectura de izquierda a derecha en el analizador. Por hoy, eso va a ser todo. Entonces, si nadie tiene más preguntas y si no hay más inquietudes, voy a pedirles, como siempre, para llevar la asistencia, que por favor solo me pongan su número de carnet en el chat y con eso vamos a ir terminando por hoy entonces. Vamos a ver, ahí estamos, bueno. Entonces, como siempre, ya saben, pues, si pusieron su número de carnet solo para llevar la asistencia final, se pueden retirar. Yo también voy a terminarme mi café, a calentarlo un poco y a ver si consigo un pan. Y ya me voy y entonces eso va a ser todo por hoy. Nos miramos la próxima semana. Y para cualquier cosa, saben que me pueden preguntar, me pueden escribir por el medio que ustedes prefieran. Entonces, voy a dejar abierto esto un ratito más, pero ya me voy. Solo para que puedan poner su carnet y su ahí la asistencia, los que hagan falta. Entonces, pasen un feliz sábado, pasen un feliz fin de semana y nos miramos la próxima semana. Adiós.